Hola, hola, ¿cómo están ustedes después de tanto tiempo? La verdad que los extrañé muchísimo, pero prepárese, prepárese, porque hoy tenemos la gran sorpresa. Puede tomar un cafecito, un tecito, unos mates mientras ve el programa y seguramente se va a sentir muy bien porque tenemos muchas novedades. Comenzamos ya. Bueno, estamos en la Plaza de Toros con Fernando. ¿Cómo estás? Y gracias por darme la entrevista a Dónde Vamos TV de la Argentina. De nada, un placer. Bueno, Fernando, contanos un poquito, porque vos antes de ser profesor eras torero. Contanos un poquito cómo comenzó tu carrera. Bueno, tomé la alternativa en el año 90. Estuve 25 años de profesional. Y una vez retirado de la profesión, pues tomé la responsabilidad de ser maestro de la escuela de la Diputación de Málaga. Es una escuela pública donde los chicos vienen a aprender con muy variadas edades y donde se forman para poder ser capaces de torear. Bien, ¿a qué edad aproximadamente pueden comenzar? A algunos se les despierta el deseo taurino muy rápido, ¿no? Hay niños que han venido con 4 años. No hay límite de edad ni para comenzar ni para... O sea que yo podría, por ejemplo. Exactamente, sí, bueno. Vivo un poco lejos, ¿no? Tenemos grupos de aficionados prácticos, que son gente mayores, profesionales en sus carreras, en sus profesiones, y que vienen a aprender a torear también, porque les vale como ejercicio y a la vez pues están desarrollando algo que está muy arraigado a nuestra cultura y a nuestra historia, ¿no? Es verdad. ¿Cuándo es la próxima corrida acá ahora? En agosto, ¿verdad? En agosto hay una feria, que es la feria que se realiza todos los años en Málaga. Y hay un ciclo de corridas de toros a nivel profesional, donde vienen todas las grandes figuras del toreo. Bueno, te agradezco mucho por esta entrevista y realmente es una joya de poder estar hablando con Fernando aquí en la Plaza de Toros. Gracias, Fernando. Muchas gracias, un placer.